Radio Frecuencia Ávila. Dirige y presenta Arturo Lozano, desde Ávila Capital. Bueno, como decíamos, muchas gracias por vuestra presencia aquí, por haber compartido esto ya con nosotros. La primera vez que se proyecta esto así en público. Una pena que no haya habido más cool. La verdad que me dio un poco de miedo a hacer una llamada masiva, por si esto se convertía en algo demasiado complicado. Pero bueno, suficiente lo que estáis. Me gusta que lo hayáis visto como primicia. Y para explicar un poco cómo fue la historia, la historia fue muy larga, muy larga. Me acompañan todos estos señores que están aquí. Y me gustaría que empezase PPB. Es quien empezó la historia de la unión de toda la gente de los principios de la música pop en Madrid. Pepe, coleccionista de discos, coleccionista de anécdotas, coleccionista de recuerdos, y se lo sabe todo, absolutamente de todos nosotros. Él arrancó con esto, tuvo la idea ya junto a un equipo que se formó para hacer una asociación. La asociación se hizo, la Asociación de Pioneros Mayores del Pop, y ahora mismo es su presidenta Selena Riego, que está aquí en Irlanda. Bueno, todos formamos parte de eso, y lo mejor es que él pase a hablar un poco de, brevemente, tampoco vamos a aburrir, pero que sepáis cómo fue esta aventura, que se inició gracias a la iniciativa, bueno, a un deseo de Víctor Mirilla, que está por aquí con nosotros, para mí un desconocido entonces, era un gran amigo, y agradecemos que él fuese el primero que le echase de gasolina a este proyecto. Pepe, por favor. Bueno, pues ya nos conocemos casi todos los que estamos aquí, pero lo voy a resumir lo más breve posible. Todo empezó con la asociación de la PMP año 2016. De ahí vino quizás un poco de contagio, y en Zaragoza hicieron lo mismo, hicieron una asociación de pioneros. Estuvieron aquí con nosotros en la comida y se creó la asociación en Zaragoza. ¿Qué pasó? Pues que un año después, Los Salvajes, ese grupo de Barcelona, actuó en Zaragoza. Y me fui para allá a conocerles y a escuchar su concierto. Pedro Pastor, que es una de las personas que está en la junta de los pioneros de Zaragoza, pues me presentó a Nito Pinilla. Nito Pinilla, pues encantado, tal, me dio dos CDs, me acuerdo perfectamente, que había grabado con músicos de Zaragoza, y vale, pues hasta luego, adiós. Seguimos avanzando nosotros, hicimos lo del Rialto, etcétera, etcétera, y un buen día pues me llama Nito, que se llama José Antonio Pinilla, empresario de Zaragoza. Brevemente os diré que Nito, a finales de los 60, 67, con 16 años, empezó a cantar. En el año 73, creo recordar, estuvo en Madrid en un programa que hacía Miguel de los Santos, en la gran ocasión, y sacó el segundo premio. Estuvo unos años más y luego ya pues, lo dejó de una manera, digamos, profesional para pasar a sus tareas. Actualmente pues se convirtió en un empresario con premios en Zaragoza. Y me llama un día y me dice que le gustaría hacer un disco, pero que lo acompañaran los pioneros de Madrid, o gente relevante, etcétera, etcétera. Digo, hombre, pues esto yo no lo puedo decidir, como te puedes imaginar. Voy a hablar con 5 o 6, para mí, pues bueno, gente relevante, y si te parece bien, te vienes un día a comer a Madrid, te lo presento, se expone tu proyecto y que ellos decidan. Se hizo así. También le comenté, digo, oye, yo creo que en esa comida tiene que estar Joaquín Torres, por dos cosas: es de la asociación, porque es amigo y porque es uno de los mejores productores que ha tenido, digamos, este país. Y ya quedó Joaquín en verse con Nito. Hicieron un proyecto, Nito apoyó económicamente el inicio de todo esto, y lo demás pues han sido horas y horas y horas de trabajo, sobre todo de Joaquín y Alberto. Alberto, pues como sabéis, es el que ha hecho el vídeo.
Y los demás pues hemos ayudado pues en todo lo que hemos podido. Luego la pandemia pues nos fastidió todo el proceso, pero gracias a Dios paró la obra, como se suele decir. Así que aquí está, como veréis, es una obra maestra que creo que tendrá. Yo, como os he dicho, y algunos me habéis oído la frase, digo, si esto no tiene un revulsivo de algo de nuestra música, nuestras inquietudes y tal, ya no hay nada que lo mueva, o sea, porque más que esto ya no se puede. Así que un fuerte aplauso a Joaquín, a Alberto y a Nito. Y 100 pirañas y tiburones de vez en cuando. Entonces, ¿qué ha sido lo mejor? Pues descubrir a toda esta gente maravillosa que aparece en los vídeos. ¿Cuál ha sido la parte más dura de todo esto? Pues... Aguantarte. Nos hemos llevado como un matrimonio bien avenido, mal avenido, con permiso de Soto, que está por ahí. Y bueno, pues ha sido una experiencia fantástica. Que me dicen que sí la repetiría otra vez, y no lo digo por decir. ¿Otra vez? Pues sin duda sí. Sí, porque luego esto queda, una vez que ya se ha hecho, queda. Y yo creo que ha merecido la pena. Pero por mi trabajo ha sido mi trabajo, pero yo creo que esto ha sido un trabajo de todos, partiendo de músicos y bueno, todo el mundo que ha intervenido. Así que, un aplauso general para todo el mundo que no está aquí y a los que están, si no nos hemos, los que no están y los que nos han dejado que también están en el video, ¿no? En primera línea. Y encima es la presidenta de esta asociación, Elena Bianco, que es una campeona, luchadora y... Muchas gracias. Bueno, a mí me dejó Francis ya el terreno abonadito. No me había dicho que en las juntas había tanta guerra. Pero luego entre todos hemos ido cargándonos, ¿eh? Y bueno, pues buenos días a todos. Yo me he emocionado viendo el trabajo, creo que es único, me atrevería a decir, en Europa. No creo que haya ninguna producción donde tantas figuras se hayan unido para hacer un trabajo tan extenso, ¿no? Y estoy agradecida, muy agradecida, al primer día que a través de unos amigos y también de Pepe se me habló de pioneros madrileños del pop, porque allí descubrí un equipo
que prácticamente por toda la carrera que yo he tenido perteneciendo a un trío que no se consideraba grupo, me he visto y he vivido mi vida profesional un poco apartada de este tipo de grupos y de tendencias musicales, aunque los mismos fuésemos un grupo de pop bastante, creo, importante y con muchos éxitos, más bien pop europeo en nuestra primerísima etapa también. Pero fue un gran honor, de verdad, desde la primera reunión me enganché y creo que enseguida pertenecí a la Junta y me di cuenta que se desarrollaban cosas muy, muy importantes. A partir de ahí, yo siempre he defendido la música nuestra, he seguido defendiéndola y sobre todo he animado al resto para que siempre que hubiese una mínima oportunidad hablásemos de la música de los grupos de la década de los 60-70. La verdad es que este trabajo yo nunca soñé con que se iba a realizar, pero creo que es lo mejor que hemos podido o habéis podido decidir y hacer, empezando por Nito y luego tú, Joaquín, y el equipo que después te ha ayudado y del que te has rodeado, porque creo que es donde vamos a quedar nuestra historia de verdad plasmada. Da igual que yo cante una canción, que tú en vez de cantar toques la guitarra, da igual la mezcla que hay, porque a través de esta mezcla descubrimos que estamos integrados totalmente en nuestra música, en la música en general, en nuestra historia, que respetamos el campo de cada uno y que todos tenemos una formación extensa. Y muchos más que van a vernos a nuestros conciertos, que son de PMP, y también han tenido su valor y su dignidad dentro de la música a la cual representamos. Muchísimas gracias por este trabajo que es muy, muy, muy emocionante y gracias a todo el equipo y al apoyo con el que contamos o cuento en la Junta para seguir adelante. Muchísimas gracias. Gracias. A mi derecha, a fondo, tengo a Francis Cervera. Francis también, pero desde el principio, que yo siempre digo lo mismo, ¿con quién has tocado tú, Francis? Porque ha tocado con todo el mundo. Y fue el primer presidente de la asociación. Nos ha ayudado en todo este trabajo. Ha estado haciendo la coordinación de todos los contenidos de la historia. Ha hecho gestiones gestiones comerciales para hacer contactos. Bueno, cosas complicadas. Y eso, que su trabajo siempre es exquisito, siempre lo mira con... Ya me ha sacado dos faltas en el libro, o sea que ya no... ¿Sí? No, cuatro, ya, pero es así, es Francis, así que... Por algo me llaman cascarrabia siempre, porque soy el que encuentra los fallos a todos, ¿no? Pero bueno, hemos visto todos el contenido del producto, es emocionante, o sea... Algunos se nos han dado la lágrima viendo esto, ¿no? Y es un testamento, por llamarlo de alguna forma, porque la verdad es que cuatro o cinco de los que han estado ahí ya no están con nosotros. Más de dos. Pero bueno, ya lo discutiremos. Pero... Y bueno, ahora entiendo que todos vosotros vais a comprar el producto, ¿no? Entonces, el continente, está ahí fuera de la venta, pero el continente que nos ha preparado Miguel Ángel Sánchez, de Lollipop, con la marca tradicional de discos Marfer de nuestra época, así lo recordáis, pues sale con ese sello. El continente es fastuoso, es una maravilla, es un formato súper agradable, precioso y tal, ahí fuera lo tenéis. Entonces, eso es encantador. A nosotros, a decir la verdad, cuando empezamos este proyecto pensamos hacerlo incluso más grande. Al final lo que ha quedado es una maravilla, pero yo no puedo ocultar que me queda una lagrimita por no haber podido incluir otras 50 o 100 páginas de texto, y teníamos apalabrados a un montón de personas famosas, que los conocéis, comunicadores de la historia de la música. No digo nombres porque como me olvidaré de alguno y otro se enfadará, pues no digo ninguno, pero de verdad todos los más importantes estaban ya comprometidos. Les estamos pidiendo disculpas, chicos, no ha podido ser, ya nos reservamos para hacer otro libro en otro momento. ¿Por qué no lo hemos hecho así? Bueno, nos han caído chuzos de punta, como ha explicado ya todo el mundo aquí antes que yo, la pandemia, la crisis, el no sé qué, todo un retraso tremendo. Estuvimos negociando con varias editoriales de las más grandes del país, porque una cosa pequeñita tampoco nos interesaba.
pero no fuimos capaces de llegar a un acuerdo de involucrar seriamente con confianza a ninguna de ellas y al final convertimos, digamos, lo que iba a ser un tocho de libro más gordo y tal, pues lo hemos eliminado y hemos dejado todos los textos de Joaquín, que escribe de maravilla, haciendo un prólogo, un epílogo y en medio la descripción de cada canción, del por qué, quién hace qué y tal, tal. Es un producto comercial, digamos, más que válido, maravilloso y único. Tonto el pobre que no lo compre. La parte importante, que es la parte legal de toda la historia. Tenemos afortunadamente aquí a Juan Manuel, miembro de dos grupos importantes. Inicialmente fue Vino Tinto. Vino Tinto fue muy conocido porque hizo la canción Habla Pueblo Habla, principio de la democracia. Esa canción la compuso un compañero mío de Los Pasos, Álvaro Nieto, que ya no está con nosotros. Y dije, bueno, tuvieron muchísimo éxito con esa canción. Después pasó en Agua Viva. Bueno, hasta Agua Viva, Vino Tinto. Ahí está. Y ya llevo toda la parte legal, aburrida, y que la saben hacer los abogados, ¿sabes? Y es el que me ayuda en todo ese tipo de cosas, contando los convenios, historias, en fin, él lo puede contar un poco mejor. Aparte también, escritor, tiene dos libros escritos, para que yo sepa, uno también muy cercano a nuestra época. Y bueno, que os cuente más o menos. Veréis, primero muchas gracias por estar aquí. Espero que salgáis encantados de la misma manera que lo hemos hecho nosotros interviniendo. El derecho interviene cuando hay conflictos entre las personas. El derecho sirve para evitar ese tipo de conflictos. Curiosamente, la tarea de autores y ejecutantes tiene muy poca contemplación legal. Solamente hay una directiva europea, la directiva 2020 del año 21, fijaros qué tarde, y una ley de propiedad intelectual actualizada al 97 que dedica dos artículos a los ejecutantes, uno para reconocer que tienen un derecho y otro para reconocer que lo pueden transmitir, artículos 105 y 106. Pero hay un gran silencio del mundo del derecho para los ejecutantes, algo más lo hay para los autores, con esa ley de propiedad intelectual que he referido y con su precedente que es de 1889, del tiempo de los gramófonos de Edison. Fijaros, ¿por qué ha ocurrido esto? Porque los músicos siempre han tenido que actuar solos, resolviéndose solos sus problemas. Cuando en los años 60 este país empezaba a mirar al extranjero, porque venía la gente a Benidorm, venía la gente a la Costa del Sol, la música empezó a resplandecer y, como ha contado Manolo y Ramón, por cierto, Vino Tinto fue el primer grupo que produjo Ramón Arcusa en la EMI Odeón, curiosamente. Pues en ese momento la música empezó a unirse, a empezar primero a imitar y después a hacerse valer. Tuvo un apoyo institucional que hoy estamos echando en falta, salvando por este apoyo que la Comunidad de Madrid nos ha dado para esta producción. Echamos en falta que efectivamente haya programas de televisión, que haya efectivamente atención no solamente a estas nuevas figuras que se fabrican en sitios con un estilo tremendamente similar, sino para la diversidad. Ningún programa de televisión lo hubiera aceptado en ningún momento a Leonard Cohen o a Bob Dylan, que son unos músicos formidables, porque ofrecían algo nuevo. Por tanto, necesitamos el apoyo de las instituciones, necesitamos el apoyo de cada una de las personas, necesitamos que al ver una cosa que resume tantos años de actuación, os emocionéis como nos hemos emocionado nosotros participando en este programa y en este proyecto gratis, dedicando buena parte de nuestro tiempo y con la ilusión de poder transmitiros que os necesitamos y que precisamos de vuestro apoyo para que las instituciones apoyen a la música que se crea de manera diferente. Muchas gracias por venir. Quiero añadir una cosa a lo que ha dicho Juan Manuel, que
Royalties. Es una donación que va a ir esa aportación de royalties artísticos, igual que los royalties míos de producción artística, se van a hacer a la Cruz Roja. Es decir, que esto en el fondo tiene un bien, va a un bien social, que es importante también que se sepa. Tengo a mi izquierda un compañero de toda la vida también, Javier Navarro. Ha pasado por un montón de grupos, ha estado venedor impuesto de los Diablos Rojos al principio, sus ramas humildes, ha estado en muchas situaciones. En la última temporada de Los Pasos también le pedí su colaboración con nosotros. Y bueno, Javier va a hacer la siguiente parte de esto, esto no ha terminado aquí. Va a haber un seguimiento a través de la asociación, en la página web de la asociación, cuyo responsable es Javier. Va a ir incrementando toda la información que hay en el libro, pero como ha dicho bien Francis, no cabía todo eso. Van a incluir las biografías, se irá poniendo, añadiendo, biografías son 100 biografías, se irá añadiendo poco a poco más información y entonces, remitiéndose a la página web de la asociación, se va a añadir toda la información que va implementando Javier. También es un escritor, tiene escrito dos libros, uno de ellos está muy vinculado también a todo esto, porque dice, así empezó todo, y se refiere a la música, él ya ha expandido más las cosas, se refiere en general a la música, inicios de la música pop en España. Lo resto está, yo lo limité a Madrid por la connotación de madrileños del pop, o sea, pioneros madrileños del pop. Pero bueno, que os cuente Javier cómo va a ser el desarrollo, cómo va a hacer todo esto. Gracias, Joaquín. Bueno, primero, gracias por venir y la paciencia de estar ahí sentados y oírnos contar todo esto. Alrededor de la producción ha habido mucho. Habíamos querido preparar mucho texto, como ha contado Francis, que fue el responsable del grupo que creó Joaquín para montar toda esta cuestión. Y hay mucho texto pendiente por darnos a conocer. Entonces, el camino que hemos utilizado, que vamos a utilizar, supongo que sabéis, y si no os lo cuento, PMP tiene, Pioneros tiene una página web, que además es muy fácil acceder, Pioneros Madrileños del Pop, con que tecleéis eso os da entrada a la página. Hay una solapa que se llama PMP Recomienda, y en esa solapa uno de los apartados va a ser dedicado específicamente a todos juntos por el rock and roll. Vamos a dar toda la información que quedó pendiente y que esté en nuestras manos, y principalmente las biografías de todos los músicos que hemos participado, pues para que tengan referencia de un poquitín qué ha hecho cada cual y por qué hemos llegado a hacer esta tontería con Joaquín. Y hay anécdotas, fotos que haya de todo. Esto tardó mucho en hacerse, pasaron muchos meses. Es chocante porque con el frío que hace aquí nos habéis visto más de uno con pantalón corto. Es que esto tomó tiempo y ahí dio lugar a muchas fotos y a muchas anécdotas que vamos a ir incluyendo en esta entrada, en esta solapa. Es de entrada libre, cualquiera que quiera entrar en nuestra web lo hace a través de Pioneros Madrileños del Pop, y una vez que está ahí hay un montón de solapas a las que podéis acceder igualmente, pero en especial PMP Recomienda, encontraréis toda esta información. Una época del comienzo de la música en Madrid, principalmente, y que quedase como un documento histórico. Y creo que eso es lo que yo he pretendido, y creo que esto puede quedar como un documento histórico, porque es haber reunido a más de 100 pioneros de la música, que no eran madrileños solos, pero nacieron desde Madrid, salieron desde Madrid, todo estaba basado en Madrid. No tengo más que añadir, nada más que agradeceros vuestra presencia. Agradecer a todos que habéis participado, que también estéis presentes, y que mi aplauso es para todos y mi cariño también es para todos. Gracias.
Joaquín quiere hacer partícipe de un ejemplar a todos aquellos que habéis estado en el proyecto. Los que estéis aquí presentes, ahora os daremos vuestro ejemplar con objeto de facilitarnos pues, el rollo de mandarlo por correos y hacer el sobre y todas esas historias. Así que recoged vuestro ejemplar. Y luego el que quiera comprar, como ha hecho Francis, pues ahí está Miguel Ángel. Si tenéis alguna pregunta, alguna duda, alguna cosa, pues os la aclaramos. Cuando vengo a la pata coja, no puedo recorrer este trayecto, pero aún me queda voz para proyectarle y decir que si he participado en este maravilloso proyecto es pura y simplemente por una persona, porque yo no soy pionero de nada, yo soy mochilero, que es otra cosa. Y si he participado en esto es porque me llamó Joaquín, me sorprendió que me quisiera hacer cantar una canción que no he cantado en mi vida, que me gusta, pero que no he cantado en mi vida, Soledad. Me pareció insólito, pero también que contase con Julián Granados, que canta en otra tesitura completamente distinta, y era muy reacio, lo convencí. ¿Por qué lo hice? Me convencí yo y lo convencí a él, porque tú vales la pena, eres un genio de la música y un gran hombre y un gran amigo. Que cantase Soledad. Imagínate a Teddy que le pidiera que cantase que ya tenía. Entonces eso ya fue. Vamos a ver lo que se trataba, era de sorprender todo y ver las facetas y ver las distintas. Y yo, perdóname, pero yo te veía en escala de inicio al principio, yo era un niño, era más joven, soy más joven que tú, pero para mí eras un pionero. O sea, y estabas ahí y hablando de la felicidad, que te lo hice cantar después en la última canción. Es decir, para mí ha sido un referente, o sea, no te equivoques, eres fantástico. Bueno, gracias. Si habéis hecho fotos, mandárnoslas para poder publicarlas en el acto y con vuestras fotos, por favor. Una cosita, seguramente habréis pensado en pioneros que no han salido en este proyecto. Que sepáis que se ha llamado a todo el mundo. Bien es cierto que ha habido algunos, no voy a decir quién, que por razones las que fueran, no sé, yo no entiendo, evidentemente, que se hayan negado, pero no quisieron participar, ¿vale? Bueno. Bueno, sí. Espera, un segundito, Ignacio. Hay una cosa que yo os mandaré por mail. Para la próxima presentación, que sepáis que es el día 14 a las 6:30 en el Centro Cultural de Vallecas, Paco Rabal. Ya os daré calle, número, etc. Se me ha olvidado una cosa importante. A ver, la asociación nuestra, la de PMP, es una asociación creada sin ánimo de lucro. Como bien sabéis todos, lo único que pedimos son 10 euros de inscripción y no hay más cuotas. En este mundo, sin esto, la cosa no funciona. Lo que queremos decir a todos y cada uno, que esto que acabáis de ver, lo divulguéis en vuestros entornos, familiares, amigos, todos tendréis a algún amigo de la radio, de la tele, incluso políticos, que se enteren de que esta obra está en la calle y que creo merece la pena que tenga la difusión máxima. No podemos gastarnos un dinero en una agencia de publicidad para que nos haga el trabajo. Eso, como sabéis, vale dinero que no tenemos. Así que tendremos que picar cada uno donde podamos para dar a conocer esto. Gracias. Una pregunta corta para Joaquín. ¿Para cuándo la segunda parte? Empezaremos dentro de 20 años. Sí, la segunda parte. Joaquín está pensando en hacer una, pero en plan Europa. O sea, todos los europeos y a ver qué nos sale todo esto. Acabaremos dentro de 10 años. Pero Pablo me ha dicho que no, de momento. Pablo McCartney. No, ¿ves?
dicho el Vallellano, que es tu compañero. Bueno, ¿alguna cosa queréis más saber? ¿Quieres decir algo, Francisco? Hace un ratito hemos comentado que necesitamos el apoyo de las instituciones, pero la realidad te lleva a donde estamos, que es que no podemos creer demasiado en las instituciones, muy poquito. Bueno, yo quiero agradecer a las instituciones. Evidentemente. Y quiero agradecer que nos haya dejado este local tan fantástico, tan fantástico. Agradecer a la gente que trabaja aquí, que han sido todos encantadores. Trini, Sara, no quiero olvidarme de ninguna. Es lo malo de decir nombres. No, ese es el que me cae en mitad, sé que soy algo. Puri, la broma. Bueno, y Joaquín, que está ahí arriba, que es el audio. Muchas gracias y gracias a todos. Y quería, ya, antes de que cierres, en Francia, cuando se murió Johnny Hallyday, paralizaron el país y al entierro fue hasta el presidente del gobierno. Esa es la diferencia. Por eso digo que las instituciones están ahí y nos apoyarán, pero muy poquito. Hay que luchar mucho cada uno de nosotros, de cada uno de vosotros, en transmitir, como han pedido por aquí mi compañero, en transmitir y el público en general que vaya haciendo lo que pueda para que esto salga hacia adelante. Bueno, si no somos nosotros, difícilmente, porque nos tienen olvidados por completo. Es una generación que hay que reivindicar. Parece que la música empezó en los años 80, ya habíamos abierto el camino. De todas formas, ellos usan nuestros acordes, buscan nuestras guitarras en sus amplificadores. Es decir, algo había ahí que todavía no quieren ellos y ahí sí. Yo respeto todas las épocas, me gusta la música, pero me gusta la música bien hecha y todos los estilos son buenos si están bien hechos. Nada más, simplemente muchas gracias de nuevo y lo que queráis, la BMP, a través de Javier. Y que quiera llamarme a mí, bueno, pues que yo estoy para todo el mundo. Muchas gracias.